La industria dominaba todo, porque eran los astilleros, había trabajo por todos los sitios y pues venía uno de fuera y otro día tenía trabajo. Sí. La gente demandaba mano de obra. Si no, fijo, porque ten en cuenta que si la naval tenía 4.000 obreros, tenía 5.000 contratas, y estos hornos igual, y la barco lo mismo. Si había, ni se sabe la gente que había en esa zona. Te digo, en Baracaldo, pues no había viviendas, no había agua. Teníamos que ir a las fuentes, a dos o tres fuentes que había, a coger agua con baldes y el botijo. Y ducharnos, pues yo tenía que venir, muchas veces venía a Bilbao. Si vivías en el primero, igual tenía dos horas de agua, pero yo, por ejemplo, vivía en un segundo y era privilegiado con respecto a los otros, pero tenías media hora, nada más. Y no había forma de ducharse. En la fábrica que sí había agua, pero en los domicilios no, era la carencia total. Las calles no son como ahora, era todo, pues, tierra. Hasta que no vinieron ya los años 65, 66, sí, que empezó el movimiento vecinal a reivindicar un poco para ir arreglando calles, aquello era, había problemas de carencia totales, había, en cada piso había tres o cuatro familias. Pues a lo mejor un trabajador que llevaba ya aquí más tiempo, que era del país, y bueno, había hecho algunos ahorrillos y los ahorrillos se derivaban, pues, a tener un piso. Entonces en el piso, si solo tenía él, ese piso, pues a lo mejor alquilaba dos habitaciones, y si tenía un segundo, donde vivía él con su familia o con, vete a saber con quién, el otro alquilaba. Entonces cada vecino pues tenía generalmente una habitación, una cosa así, ¿no? Es decir, había una absoluta carencia de viviendas. Se solventaba la situación porque había mucho trabajo, entonces se podían meter muchas horas. Claro. Entonces la gente sobrevivíamos por las horas. Entonces era normal. No, las 8 horas, las 10 o las 12 horas sería. Sí, 10 horas. Cuando empezaron, lo primero que se empezó fue contra la contaminación. Quedaron movimientos fuertes, que si la Sefanitro, que si esto, que si lo otro. Y ahí el movimiento ciudadano es donde empezó a nivel de pueblo. Las fábricas es otro mundo aparte. Pero yo, de las primeras manifestaciones gordas del movimiento ciudadano, fue por la contaminación, porque aquello allí no se podía vivir. No crees que es como ahora. Ahora hablas de China, de los países del este, con mascarilla. Allí, más que con mascarilla, había que andar. Se masticaba. Aquello era terrible. Y entonces ahí empezó el movimiento ciudadano. Las fábricas ya llevaba otro rumbo. En las fábricas nunca dejó de haber movimiento. Siempre. Yo, cuando bajé de Chaval, pues bajas de Chaval a trabajar en las fábricas y vas, pues te quieres comer el mundo. Y los viejos te decían, ay, Chaval, ten cuidado, porque mira, ten cuidado con quién hablas. Aquel, ahora tú le ves que es de aquello, pero aquel era de la República los primeros. ¿Cómo me vas a decir eso? Yo no me lo podía creer. ¿Cómo me dices? Pero si es falangista. Ay, ay, falangista, pero mira dónde está. Pero tú no lo has visto. O sea, te advertían de lo que había pasado. Muchos chivatos, quiere decir, en todos los sitios. Que habían cambiado el... La chaqueta. Y ellos te advertían, porque tú bajabas, pues, nuevo y pensabas que... pues que era el mundo distinto. Y enseguida, pues, como digo, que te iba diciendo, mira, este, aquí hay esto, y estaba ya había organización. Entonces tú te ibas... ya modulando por donde tú veías más o menos la tendencia que te llevaba. Pero en mi caso, pues el comunismo. El Partido Comunista nunca estuvo inactivo, siempre existió. Ten en cuenta que el Partido Comunista España, que aparece como una escisión del PSOE en el año 20, bueno, en el año 2021, prácticamente fue el fundador del Partido Comunista de toda España. Es decir, las organizaciones más potentes del Partido Comunista en su inicio eran la vizcaína y la asturiana. No quiere decir que no hubiera también en otros lugares, pero la fuerte y la que tenía una confrontación, una cara de perro con la burguesía vasca, con la burguesía que luego fue la oligarquía española, era el Partido Comunista.
Entonces, claro, confrontaba con los demás partidos políticos. Cuando termina la guerra, hay un periodo de posguerra con las guerrillas, etcétera, etcétera, pero el Partido Comunista pasa a la clandestinidad. Pasa a clandestinidad y en los centros obreros, y sobre todo en Vizcaya, siempre, siempre hubo en la clandestinidad más absoluta militantes del Partido Comunista, organizados en células. Me acuerdo que cuando empecé, que sería ya por el año 64, 65, así, se hablaba que en Vizcaya, en aquella época, el Partido Comunista tenía 500 militantes. Militantes, no afiliados, militantes, de los que dices aquí y aquí. Militantes, militantes porque se jugaban la vida y porque sabían de dónde venían. Cuando se produce la segunda emigración más grande al País Vasco, concretamente a Vizcaya, la primera fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la segunda que era de lugares más cercanos, cuando se produce la segunda emigración, pues ingresan unos 400.000 personas en Vizcaya y Guipúzcoa, casi todas en Vizcaya. Y cuando se produce esa emigración, pues muchos vienen huyendo del hambre, de la posguerra, pero otros vienen huyendo de la represión. Entonces hay una incorporación muy grande entonces, de gentes venidos de lugares más lejanos. La primera emigración eran navarros, cántabros, del norte de Burgos, etcétera, etcétera. En la primera, a finales del siglo XIX. En la segunda, muchísimo más numerosa, viene huyendo del hambre y de la represión. Entonces el Partido Comunista pasa a incrementar sus cuadros y sus militantes naturales por esa enorme inmigración que también ya venían como comunistas. Comunistas andaluces, comunistas extremeños, comunistas de todos los lugares. Entonces el Partido Comunista siempre existió, nunca dejó de existir, nunca dejó de luchar, nunca. Y la situación en los pueblos esencialmente era de un caos urbanístico, que es lo que te está diciendo. Es decir, no estaba preparado un pueblo, que era una enorme iglesia, y que creció hasta los 117.000, 120.000 habitantes, sin lugares ni para vivir ni con la infraestructura suficiente. Ya te lo he dicho, fue ya a partir del 65 para adelante, seguramente, cuando empezó a llegar el agua y los saneamientos a todos los sitios. Porque los edificios nuevos que iban construyendo, pues sí, ya tenían agua, ya no sé qué, pero claro, las canalizaciones antiguas tenían que ser sustituidas. Bueno, Baracaldo siempre se ha caracterizado porque siempre ha estado levantado. Levantaba para una cosa, la arreglaban y tal, y luego volvía a levantar y tal. Siempre ha sido, claro, eso es una forma de corrupción, es decir, haces la misma obra un montón de veces. La corrupción ha sido el santo y seña del franquismo y parece ser que lo que la ha seguido. Los sindicatos, en un principio, a partir del 66, que es cuando surge Comisiones Obreras, pues empieza ya, una vez que en las fábricas está consolidado, es cuando se plantea que hay que integrar a los pueblos. Hay que empezar también no solo la lucha en la fábrica, hay que empezar en los pueblos. Entonces ya empieza a organizarse a nivel de pueblos. Ya en las fábricas, pues existía, en las fábricas grandes existía la UGT, había la gente, había algunos nacionalistas, que entonces, pues sí, aparecía alguna hoja como ELA, como tal, pero bueno, en los grandes núcleos no se veía grandes historias. Sabíamos que existía porque aparecían hojas y conocías gente que eran de esa tendencia, pero el primer sindicato que a nivel de pueblos empezó a salir fue Comisiones, que llevó la lucha a los pueblos. Cuando estuvo consolidado ya fuerte en las fábricas, entonces ya se planteó, hay que salir a... Y en cada pueblo había una coordinadora de... no se llamaba eso, del sindicato, de organizar los pueblos, pues reivindicaciones de todo tipo, lo que había, porque allí no había de nada. Había que luchar por todo. Claro. Fueron años, pues, de muchas luchas, medio legales, semi clandestinas, semi tal. Las Comisiones Obreras nacieron prácticamente espontáneamente. Las Comisiones Obreras aparecieron a finales de los 50, principios de los 60, y aparecieron como formas de lucha contra, pues, una situación de salarios bajísimos, de una inflación muy alta, de unas posibilidades de alimentación escasas. Entonces aparecieron luchas, evidentemente, cuando hay una presión de ese tipo, con una represión espantosa. Y entonces existía un solo sindicato, que era el sindicato vertical,
que era el sindicato que agrupaba a patrones al Estado y a los trabajadores. Y entonces había elecciones sindicales y tal, generalmente pues eran todos chivatos, al principio eran todos chivatos o lo que fuera, ¿no? Pero en un momento determinado, que el sindicato vertical se fue desbordado por la propia naturaleza de las luchas. ¿Pero dónde era desbordado? En las grandes fábricas, la Naval, Altos Hornos, la Baco, General y otras muchas más, Aurrera, muchísimas, todas por encima de los 2.000 trabajadores, ¿eh? Y es ahí donde nació de la siguiente forma: había grupos que iban directamente a negociar con el patrón, se saltaban del sindicato vertical. Iban a negociar directamente con el patrón, llegaban a un acuerdo, el patrón firmaba con ellos o la empresa, porque claro, sí que eran representativos y sí que se iba a cumplir el acuerdo, y entonces aquel grupo, aquella comisión puntual desaparecía. Pero con el tiempo, aquellas comisiones empezaron a tener un carácter pues, más permanente. Y ahí jugó el Partido Comunista un papel importante, porque el Partido Comunista, previamente la clandestinidad, siempre había tenido un sindicato, que era la oposición sindical obrera, que era un sindicato de viejo tipo, como había sido la CNT o como había sido la UGT, tal, pero que las condiciones tan espantosas de represión que existían, pues no tenía capacidad de movilización. Entonces, al darse cuenta de que estas comisiones tienen el apoyo no de gente que piensa en clave comunista, sino en gente que piensa en muchas claves o en ninguna, las comisiones empezaron a desarrollarse. Precisamente, una de las calles más importantes se hizo en la mina del Alemán, que en el año fue el 66, donde tuvieron exactamente, me acuerdo la cifra que dio la prensa, 149 militantes de las comisiones obreras. Se iba a constituir la Comisión Obrera de Vizcaya, la Comisión Provincial de Vizcaya. Entonces, lo que estaba comentando él es que al principio nació en las grandes fábricas, luego se extendió a talleres y empresas de tamaño medio, y después, claro, quedaba una amplia cantidad de trabajadores que estaban trabajando pues, en una empresa, en una tienda, en no sé qué, trabajadores varios. Entonces tenían que establecerse a nivel local o a nivel comarcal. Así nacieron y así se extendió. En principio, lo que ha dicho, pues era coyuntural. Para negociar una reivindicación, pues se creaba una comisión. Iba a hablar con el patrón, a ver esto, tal, bueno, se resolvía. Había otro problema, pero luego, ¿qué pasó? Se hizo estable. Pero llegó un momento que el Partido Comunista dice, no, hay que meterse a los sindicatos. Esa fue la segunda fase. Y se coparon todos los sindicatos de Vizcaya. Del metal. El metal. Entre Comisiones Obreras y la OAC, los católicos. Bueno, la OAC estaba me estaba metido en Comisiones Obreras casi todos. Se incorporaron resto, las nuevas corrientes católicas. El resto nos atacaban a muerte, con todos los socialistas. Que prácticamente no existía el OGT, hay que decir, porque entonces, es la verdad, que no existía. Colaboradores y tal y cual, y esto y lo otro. Y hubo un enfrentamiento muy fuerte. Entonces, los socialistas crearon, sobre todo en la Naval y en Naval con las grandes empresas, los comités. Entonces llegó a haber dos estructuras: los comités de empresa y las comisiones de empresa. Uno potenciado por los socialistas y otro por los comunistas. Unos boicoteaban las elecciones sindicales y el otro llamaban a participar junto con los católicos. Entonces, aquello fue lo que potenció de lleno, porque meterte a la legalidad y tener la legalidad de tu parte, locales y todo, y con las acreditaciones, las reuniones, la fortaleza que te daba para moverte, porque tú eras del sindicato, tú tenías el sindicato del metal de Vizcaya, estaba controlado entero. Hasta el punto de que el presidente del sindicato vertical, del sindicato vertical, el presidente del sindicato vertical del metal de Vizcaya, vive todavía en Bayor, que era de la General Eléctrica, es de la General Eléctrica, era militante del PC y de Comisiones Obreras. La clandestinidad es dura. Tú conoces a cuatro personas, pero si tú te haces visible dentro de una estructura del vertical, tú eres el presidente del sindicato vertical de Vizcaya y tú convocas a tanta gente. Tú tienes un poder que en la clandestinidad no tienes. Tú en la clandestinidad llegas a los que llegas.
Tú llegas, una célula, esto tal, y que no te conozca aquel, era... Entonces, es lo que te quería plantear antes. La legalidad te da muchas más posibilidades. Bueno, de todas formas, claro, es que aquí hay varios escenarios y varios tiempos, ¿no? Digamos que esa situación a la que se refiere Juan Antonio fue, digamos, el resultado de una lucha bien llevada, ¿eh? Pero fue ya en los años 66, 67, etcétera, etcétera. Cuando hay las grandes huelgas, la eliminación de bandas, de Echevarri y muchas más. Pero paralelamente a eso, los partidos siguen existiendo. Es decir, por una parte, el Partido Comunista seguía existiendo y empezaron a aparecer, que es nuestra historia, empezaron a aparecer organizaciones a la izquierda del PC. Empezaron a aparecer organizaciones por causas internas del propio Partido Comunista de España y por causas internacionales de la división del Movimiento Comunista Internacional. Y los movimientos, cuando hay presión, cuando hay mucha represión, pues surgen ya de la desesperación y aparecen espontáneamente. Pero si los movimientos espontáneos que no tienen gente que sepa canalizar eso, que sepa organizarlo, que sepa estructurarlo y tal, pues terminan desapareciendo. Ese fue el papel del PC. El PC tenía una organización que los demás no tenían. En aquellos años, entre el año 66, 67, 68, hubo muchas huelgas generales en Vizcaya, declaradas como tales, muchos estados de excepción, también en Guipúzcoa, pero ya en Guipúzcoa fue más tarde. Y luego huelgas generalizadas. Claro, es que tú ten en cuenta que en la margen izquierda, si paraban media docena de empresas, había 80.000 trabajadores directamente de esas empresas o vinculados a las, lo que te decía antes, las contratas, los talleres, etc. Así que claro, cuando en la naval había 5.000 trabajadores, cuando estuve trabajando un tiempo allí, pero es que tenía más de los fijos, los tenía de contratas. Más de contratas que de fijos. Y luego, esos 10.000 trabajadores necesitaban otros decenas o centenares de talleres donde también había miles de trabajadores porque eran elementos que necesitaba, elementos secundarios que necesitaban, pues tubería, etcétera, etcétera, ¿no? Que necesitaba la gran empresa. Entonces, claro, cuando una empresa de esas, cada una tenía esos volúmenes de gente propia y alrededor, paraba, es que había 200.000 trabajadores parados, es que no había un precedente parecido. Si paraba, paraba. En la CESAVE había 50 coches de los grises. Y circulando, aquello parecía pueblo tomado. Sí, sí, se tomaban los pueblos, era muy espantoso. Y llegaba y había muertos hornos. El relevo tal tiene que entrar. No ha ido, venga. Al cuartel, 200 personas. Hombre, tenía también una contrapartida, ¿no? Y es que muchos trabajadores de la migración, con menos experiencia, con menos conciencia de clase, aquella represión lo que las hacía era politizarse. Porque al final las huelgas en Vizcaya, que al principio tenían un carácter reivindicativo, pues vamos a hablar de Vizcaya, que lo conocemos directamente, al final terminaron teniendo un carácter político, a diferencia de otros lugares, un carácter abiertamente político. Contra el régimen, por la salida de los presos, en fin, etcétera, etcétera. Ya en los años 60 y muchos, 70, empezó a tener un carácter político. Cuando venía una situación así, siempre ha sido así, con la gente no se podía meter en masa, con nosotros en masa. Entonces, ¿qué hacía? Pues tenía fichado a determinados grupos. Y entonces, cuando la huelga de bandas, pues había unos compañeros nuestros que tenían un piso en la calle Zabala, en Baracaldo. Aquellos aprovecharon una organización tochina en Vizcaya, la han cogido pues tal cual, en todos los periódicos, con tanta propaganda, con tantos agitadores, tal cual, para contraponer aquello. No ves, estáis manejados una potencia extranjera y siempre la han aprovechado así. Yo, por ejemplo, ya en casa había vivido una situación antifranquista a tope, pero sin especificar. Entonces, pues la República, la tal cual. Pero yo cuando ya salí de casa y empecé el contacto con la gente, pues tenía grabado ya la cosa del comunismo. Y empecé a meterme pues, en las fábricas con
con la gente, empecé a participar muy jovencito y así vas recogiendo los años. Pero llega un momento que el movimiento comunista se divide en prorrusos y prochinos. Entonces, en esa edad, pues la sangre te hierve y dices, yo el más radical, prochino. Pues yo me radicalicé cuando empecé a trabajar en la naval y eso, tenía compañeros, eran del PC, les escuchaba con una absoluta veneración y tal, pero por otra parte teníamos nuestras propias lecturas. Entonces me daño pues también, en 64, 65, uno de los que fue después detenido, contactó conmigo, alguien le dijo algo y me dijo, oye, me han dicho que tú tienes inquietudes y tal, ¿tú qué te parece? Y yo le dije, yo no sabía lo que era el comunismo, lo sentía, pero no sabía un marxismo ni sabíamos nada de eso. Dije, no, yo soy comunista, como si hubiera dicho, ah, porque sí, ¿eh? Y empezamos a hablar y tal. Y yo había conocido a algunos comunistas del PC y tal, y ya me empezaron a decir que no, que eso no era así, que tal y cual. Y ingresamos, no sé si fue paralelo en el tiempo y tal, no recuerdo yo la fecha, pero fue en la misma organización, que era una escisión del PC. Copiábamos de manera como si fuera una fotocopia la Revolución China. Entonces, la Revolución China, que había sido una larga marcha, una guerra de los campesinos y tal. Entonces nosotros no nos dábamos cuenta que nos sabíamos, vivíamos, no había campesinos. No sabíamos de memoria la larga marcha. Claro. Y el pensamiento de Mao. Claro. Y lo queríamos aplicar aquí a rajatabla. Queríamos hacer las guerrillas. Entonces, a veces pasábamos la frontera y volvíamos con gran riesgo. Y teníamos contactos allí en Francia, en el sur de Francia, y nos pasaban además unas ediciones muy buenas en castellano en la editorial de lenguas extranjeras de Pekín, y eran pues, unas traducciones muy buenas, y traíamos libros. Y yo leía y decía, joder, me parecía muy aburrido. ¿Por qué? Porque para entender muchas cosas de la política del partido revolucionario en un tiempo y en una situación totalmente distinta, si no conoces el ambiente, pues te suena chino. Me acuerdo que la primera vez que leí un trabajo de Lenin que era Insistiendo sobre los sindicatos, se llama así, y los errores de Trotsky y Bucherén, empecé a leer y yo dije, pues está bien, pero está bien porque lo decía Lenin, porque claro, si lo decía Lenin estaba bien, pero no entendí nada. Y mucho más la primera obra que me dieron, que se llamaba Manuscritos económico-filosóficos de Carlos Marx. No entendí nada, absolutamente nada, pero me sentí otra persona. Había leído Marx. Poníamos una parte de los salarios que teníamos, que era poco, pero para nosotros que éramos muy sobrios. Estábamos meses sin contactar igual con nadie. Claro. Teníamos que valernos con la multicopista, buscarte todo. Porque era todo muy, muy rudimentario, había que empezar de la nada. No es como cuando hay un partido ya creado con sus cuadros, con su estructura. Nosotros tenemos que empezar de la nada. Y empiezas a subir y cuando ya nos montamos un poco, la dirección que teníamos no solo nos apoya, sino que nos chulea. Lo nuestro, ¿qué tuvimos que hacer? Ponernos por nuestra cuenta, que te lo cuente Juanjo. La historia es la siguiente. Él te dirá los datos porque yo no me acuerdo de los nombres. En realidad esto tiene su origen en el año, cuando fusilaron a Grimau, en 72, ¿verdad? 72. Cuando se produce el fusilamiento de Julián Grimau, en las organizaciones estudiantiles del PC en Madrid se produce un revuelo. Un desacuerdo en el sentido de considerar que no ha habido una suficiente presión por parte del conjunto del Partido Comunista de España en relación a ese tema. Y paralelamente a eso, ¿cómo se llamaba ese grupo? El que aparece en Madrid. El proletario. El proletario. Eran estudiantes universitarios, eran estudiantes ahí, era una pequeña organización de estudiantes. Pero paralelamente se habían creado en la emigración de españoles, en Bélgica, en Suiza, en Alemania, etcétera, etcétera, se habían creado dentro de las organizaciones, porque el Partido Comunista era muy potente en la inmigración, claro, entonces se habían creado
esas organizaciones potentes se crearon fisiones al hilo precisamente del problema esta de la fisión chino-soviética, ¿no? Entonces ahí te puede hablar más porque él conoce más. Pues sale la chispa en Suiza, sale el mundo obrero revolucionario en París y sale España Democrática en Colombia. Y entonces esos cuatro grupos acuerdan y en el 64 se fusionan y crean el Partido Comunista de España marxista-leninista. Pero ¿qué pasa? En el mismo día de crearlo ya surge el cisma, ya surge dos partidos ahí mismo. Uno capitaneado por Elena Odena y otro por Suré, su marido. Los dos se llaman lo mismo. Lo único que el órgano de uno es Vanguardia Obrera y el órgano de otro es Mundo Obrero Revolucionario. Los chinos reconocen a Suré. Y hasta el 68, Suré es el que se lleva todas las subvenciones. Un paréntesis. De toda esta situación, los militantes de base de Vizcaya, por lo menos, no sabíamos nada, porque vivíamos en otro universo. No teníamos contacto, además, con nuestra gente, sino muy ocasional a veces. No, sigue, sigue. No te digo para que digas, ¿y esto es que hacía? No, no, nosotros no sabíamos, nosotros éramos nuestros. No sabíamos nada. Entonces, nosotros estamos aquí al margen de todo aquello. Entonces, aquí no nos llega nada. ¿Qué pasa aquí? Pero seguimos a lo nuestro porque las publicaciones las compramos nosotros, los libros nos financiamos nosotros, editamos nosotros, y luego ya en el 68 pues los chinos retiran el apoyo a Suré. Y entonces ya queda su mujer, su exmujer, Elena, con el otro drama del partido. Y empezamos a contactar ya de lleno con ellos, ya mandan unos cuadros para acá y vimos aquello y dijimos, claro, ¿hasta qué hemos llegado? Faltaban estudiantes y la organización del PCM era una organización netamente obrera. Yo estuve, y no les entendíamos. Estuve por Europa, entendíamos. Y vi aquello, el único que salía a la calle era yo y mis amigos. ¿Y dónde están los jefes desaparecidos en combate? Allí había libertad, y allí ves quien salía de la calle en mayo del 68, en todo. Nosotros a vivir. Oye, ¿qué pasa esto? Nada. Ellos su mundo y su mundo. Entonces decidimos, y habían surgido muchos grupos, yo contacté pues, con muchos grupos maoístas europeos y cortamos con la rama. Nos pusimos por nuestra cuenta, como se dice. Ahí aparece el principio de la historia penal nuestra. Formamos como una agrupación de trabajadores marxistas-leninistas. Y Euskadi. Y el órgano de expresión se llamaba, el rico, recuerdas, Enrico Batasuna. Pues nosotros llevamos una actividad muy frenética en esos años. En el año 70, 71, 72, Vizcaya era un polvorín. Surgían organizaciones por todos los sitios. Y nosotros pues estábamos desbordados, queríamos abarcar mucho más todavía, porque nos venía gente de todo tipo. Nos venía gente a montones, por organizar, venga, vamos. Y entonces descuidamos un poco lo fundamental, que era la seguridad, la organización. Tenías que salir a la fuerza porque te desbordaba la situación. Pensabas, te confiabas, pensabas que aquello ya no tenía marcha atrás. Porque se veía, había grupos de nuestra tendencia por otros sitios, de todo tipo. Había, ¿cuántos maoístas había entonces de organizaciones? Pues mira, los siguientes que aparecieron en Vizcaya fue la primera afición que tuvo ETA, que fue la oficina política de Pachi Turrioz, que luego daría lugar al Getaberri, luego se llamaría Movimiento Comunista Vasco y luego Movimiento Comunista de España. Luego el PCI. Y bueno, toda aquella gente, que era gente mayor que nosotros, etcétera, etcétera, tenían la referencialidad de que había un, pues, ¿cómo lo llaman? Los locos esos de Obelis y de Atenes, ¿no? Que estaban por ahí, que no hacían más que la guerra con todos los sitios. Venían a hablar con nosotros y tal. Luego una escisión en Cataluña, en la Universidad de Barcelona, del PSUC, que era una organización universitaria que se llamó Unidad, que luego daría lugar a lo que fue el PCI y luego dio lugar a lo que fue el PT,
No sé si te empiezan a sonar algunos datos. Nosotros estamos hablando de historia vivida, no estamos hablando de libros ni de nada, estamos hablando de lo que hemos vivido. Y empezaron a aparecer, luego la ORT apareció como una derivación de grupos cristianos radicalizados, de la OA y eso. Católicos que estaban en comisiones, sí, acabaron siendo maoístas también. Eso es, eso es. Eso es. Sí, sí, sí. El mayo francés fue una explosión de, sí, sí, claro, a nivel mundial. El maoísmo floreció como, sí, como decía Mao, que florezcan las 100 flores, 100 flores, sí, y floreció, que aparezcan no sé cuántas escuelas. Sí, ibas de Mao a París y había 50 grupos maoístas, sí, y ibas a Ginebra lo mismo, sí, en todos los lados. Y era una explosión de uno de ellos lo duró poco, ¿eh? Sí, uno de ellos lo presidía Sartre, Jean-Paul Sartre, la cosa imperfecta, ¿no? Duró muy poco porque... Porque no tenían sentido. Los chinos... La realidad. Los chinos volvieron a la revolución china en el centro de Europa, en los países más desarrollados, que fuera posible, claro. Era una literatura por todos los sitios, todas las librerías tomadas por... Pero la juventud, la juventud, en el caso de toda Francia, estudiantil... Pues, entonces, pensábamos que habíamos triunfado. Vamos en Carabanchel. Sí. ¿Y cuando salí a trabajar? Yo también cuando salí a trabajar me cogieron cuatro gorilas, cuatro a la vez, uno de un brazo, otro de otro, y nosotros sí me fue. Y todos igual, con la misma prepotencia, preguntando, ¿qué corres mucho? Como cualquiera, pues si tú, me acuerdo, no se me olvidará, pues si tú corres, yo corro más, pero si tú corres más que yo, saco la pipa, te apunto las piernas y seguro que te pego la cabeza. Así fue el comienzo del interrogatorio. Yo estaba casado y tenía dos hijos, tenía 25 años, por eso fue en el 72, tenía 25 años. Bueno, tuve la suerte de que cuando tenía mis padres hicieron cargo de los hijos y mi mujer siguió trabajando, estuve a punto de tenerla, amenazaban con detenerla y tal. Había tenido un niño pequeño hacía poco y tal. Bueno, esas cosas ya forman parte de la historia de cómo actúan las policías políticas en todo el mundo, ¿no? Usan de asociación, de dirigente de organización. Asociación ilegal, que es el concepto. Piden 10 años. No, 12 o 13, espera. 12 o 13 años. De terrorismo, otros puntos. Y de propaganda, 6. 32 años. 32 años en total. La cuestión era la siguiente: cuando nos detuvieron, era una situación normal, digo normal, casi anormal, porque constantemente estaba Vizcaya en estado de excepción. Y con estado de excepción se perdían todas las garantías, ¿no? Pero sin estado de excepción, en situación normal, lo máximo que se podía tener eran 72 horas, ¿verdad? Eran 3 días en comisaría, sin pasar ante el juez. Y entonces nosotros tuvieron 9 días, o no me acuerdo. 11 días. 11 días, sí. Y yo creo que eso les llevó, luego lo he pensado muchas veces, digo, pero estos canallas, ¿por qué nos metieron? Porque aparecían panfletos y nosotros escribíamos cosas, porque la lucha armada y tal, pero son cosas que se escriben, ni siquiera en la época de Franco, después sí ha habido cosas de esas así, pero ni siquiera en la época de Franco, porque escribieran esas cosas, se hacían eso. Entonces había creado sustitución de la ley de Vagos y Baleantes, hacía años, la ley contra el terrorismo, pero la ley contra el terrorismo, que se llamaba de otra manera, no se llamaba así, pero es para que nos entendamos, la llevaban los militares en exclusividad, y sin embargo a nosotros fue una detención civil y nos acusó y nos imputó un tribunal civil, que era el famoso TOC, el Tribunal del Público con Mateo a la cabeza, que claro, se quedó todo el mundo absolutamente asombrado, porque este tipo de detenciones nuestras solían terminar con peticiones fiscales de 3 o 4 años por asociación y propaganda. Fue la única en toda la historia del Tribunal de Orden Público, hasta ese momento, la mayor en toda la historia del Tribunal de Orden Público. La mayor petición del Tribunal de Orden Público. Petición fiscal, que luego la tuvieron que retirar lo de terrorismo, claro, que no sé si tenía, no sé si tenía. Una de las cositas que nos hicieron fue lo siguiente. Nos tuvieron 25 horas, una detrás de otra, de pie. Yo no sé si la idea se les ocurrió porque me preguntaron a mí dónde había hecho la mili y tal, yo le dije que no lo sabía, entonces se pusieron furiosos. ¿Cómo?
Y no lo sabía por una razón, porque fue en una época aquello del, ¿cómo se llamaba? El baby boom, el boom de los años 40 y tal, que habían. Entonces había muchísima gente que iba a la mili. Entonces fueron dos quintas, en mi caso, en mi caso, Juan Antonio y algo antes. Fuimos dos quintas juntas. Yo había alegado que había tenido una enfermedad dependiente de niño, una artritis tuberculosa ósea, que bueno, que me había dejado bueno, una pequeña carencia. En realidad no me ha impedido hacer nada, pero bueno, tenía una quedada más corta de otra y tal. Pero yo, como no quería ir a la mili, pues a ver qué pasaba. Y entonces me mandaron, no me, me dijeron que estaba válido para todo, claro. Pero como había mucha gente y había planteado eso, pues me mandaron a servicios auxiliares. Entonces, como había muchísima gente, pues la verdad es que los servicios. Yo sé qué hice, sé, no sé en cuál sitio, que hice en un regimiento a la mili. Yo seguro que hice la mili en un regimiento de no sé qué, pero jamás conocí la mili. Primero, porque me pasó eso de que estaba en servicios auxiliares y no te llamaban, y en segundo lugar, porque luego ya nos trincaron. Entonces ya no había lugar a discusión, ¿no? Y nos tuvieron 25 horas de pie, ¿eh? Entonces, quizá yo cuando les dije eso, de que por qué no ha sido, ya sé, que había tenido una deficiencia, en pocas palabras, ¿no? Que tenía una dolencia en una pierna y tal. Entonces dijeron, nada, pues ahora te vas a enterar. Y yo, en el caso de Juan Antonio, pues sería lo mismo, o cualquier otra cosa. Sabe que estuvimos un mes y poco, porque sobre había tantas detenciones que no cogíamos allí. Coincidimos con una caída, coincidimos con una caída muy importante de ETA, de los cuatro frentes que tenían entonces, y nos llevaron a Santander como si fuéramos al Capone y nos estuvimos en Santander año y medio. Estuvimos mucho tiempo año y medio pasado. Allí en Santander, y luego, yo por lo menos tengo un recuerdo muy grande de esa ciudad y de la gente que conocimos allí. Sí, conocimos a campesinos, muy buenistas también, que estaban detenidos. Gente de Torre la Vega, de Cabezón de la Sal. Aprendimos la historia, nos explicaron la historia de Cantábrica, que nunca, de Cantábrica, que nunca había oído sobre ello, de hablar de Caracota, el gran caudillo celtíbero y tal. Más o menos, sí, más o menos la misma experiencia que nosotros, de la gente que entraban allí. Muy buena gente. Y allí fuimos a Carabanchel. Allí estuvimos yo un año, este Juanjo un poco menos. Yo estuve poco menos porque luego ya me llevaron al penal, me llevaron a Segovia. Yo estuve teóricamente en una que era de primer grado, que eran las basuras, donde había varios dirigentes de ETA y varios dirigentes del PC. Y la situación de, que veían los funcionarios y que se veía en la sociedad de la inminente cambio de régimen era tal, pues que teníamos libertades que después, en plena dedocracia o democracia, como lo quieras llamar, no han tenido. Yo cuando me cuentan determinadas cosas, digo, pues lo pasamos mal en Basauri, Santander y tal, metieron en varias veces el centro de castigo por salir a defender a otros y cosas de esas, ¿no? Pero poco a poco, vivimos también lo de Carrero Blanco, que hubo un intento de asalto a la cárcel de Carabanchel y tal. Nosotros todavía no estábamos allí, estábamos en Santander, pero situaciones de mucha tensión, porque los últimos residuos de franquistas y de fascistas de todo pelaje querían asaltar la cárcel, ¿no? Se opuso precisamente, joder, muchas veces nos lo contó Marcelino Camacho, se opuso precisamente una unidad de la Policía Armada. Se opuso, dijo que allí no pasaban, o que si intentaban pasar, disparaban. En fin, son cosas que la historia no es lineal, es decir, son las situaciones en ese complejas. En esas tuvimos bastante suerte. Sí, sí. Nos tocó vivir los últimos días del franquismo, claro. Y aquello, ya me entiendes, había algún tonto que todavía sacaba peso, pero la mayoría lo veía venir. Seis años de cárcel. Retiraron lo de. El terrorismo tuvieron que retirar el fiscal porque no tenía sentido ninguno. Y ya. El juicio dijo el terrorismo fuera. Y ya no les quedaba más remedio que después de esa petición tan grande, pues condenarnos y condenaron seis años. Tres por la asociación y tres por la banda. Pero también hay que contar que en buena parte fue gracias a una movilización que hubo en Europa, que eso te lo puede contar mejor.
que conocía a la gente. Pues hubo dos focos que fueron bastante fuertes, que fue París y Ginebra, Suiza. Y entonces ahí hubo pues movimiento de personalidades bastante fuertes y movimientos, y luego pues creo que fue acertado. En vez de ir con abogados de poca monta, que algunos nos criticaban porque hay que ir allí a presentar un juicio político, presentamos a los mejores abogados que había del momento. Los mejores abogados especializados que había en España. ¿Sí? Y de la oposición política. Había, pues, del Partido Comunista, de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista. Entonces, pues, tenían mucho peso. Entonces, no solo aquí, porque estaban metidos en asociaciones de juristas internacionales y demás, y tuvo más repercusión fuera que dentro. Porque dentro la organización no sabía ni tirar. Entonces, llevamos tres abogados, de lujo, que eran del Partido Comunista, otros dos que eran de la Democracia Cristiana, que luego han sido los dos presidentes del Congreso de los Diputados, uno Peces Barba y el otro Leopoldo Torres Brusau, y un tercero que era en la práctica en aquellos años, en el año 72-73, el secretario general en el interior del PSOE, antes de que apareciera Felipito y compañía, que era Pablo Castellanos, que también habláis, bueno, tú te puedes en esos ambientes, pero era, nosotros, eran seis pesos pesados. Nosotros en la cárcel hicimos el camino al revés. Habíamos venido a los chinos y luego volvimos al Partido Comunista, porque vimos que toda aquella explosión de chinos no teníamos nada que ver con ninguno. Claro, porque conocimos otras gentes que eran muy distintas. Muy distintas, no teníamos que ver. Era todo hablar y hablar y hablar y discutir. Nosotros éramos acción, todo acción. Nosotros éramos comunistas. Claro. Pero aquellos niñatos, pues eran hijos de la alta burguesía, la mayoría. Eso fue lo más duro para mí. Sí, fueron malas las dos. Lo más duro para mí fue, yo salí de la cárcel, salí de Zaragoza. Dos días antes de salir me mandaron de Carabanchel a Zaragoza. Salgo de Zaragoza, me estaban esperando allí unos cuantos del Partido Comunista allá en Zaragoza, hasta que cogí el tren hasta las 3 de la mañana. Muy bien, monto en el tren y unas señoras... ¿Dónde viene? Pues mira, vengo de la cárcel, tal, igual, ahora pues veías la ropa que traía y eso. Pues ¿por qué? Joder. Bien, llego a casa, ahí majo. Eso cambió todo. Iba por la calle, y veía como la gente se abrían de la acera. Porque tenían miedo, porque pensaban que Franco no había muerto. Y hablaba yo con otros y dijo, es lo mismo. No, no estaba claro, ¿eh? Entonces pensaban que tal. Claro. No te daba la cara a nadie. Ten en cuenta la cantidad. Tenía que estar metido en casa. No. Pasan 8 o 10 meses, aquello se consolida. Todos eran de extrema izquierda y yo era de derechas. A mí me costó mucho encontrar trabajo. Mucho. Aquello fue lo más duro para mí, integrarme. Pasé un año. Sí, ahorita. Duro, más de un año. Duro, duro, más. Hasta que te va a ir poco a poco y casi escondido. Pero, ¿tú sabes los obreros que ha habido en Vizcaya? La lucha que han tenido aquí. Nosotros no somos nadie. Nadie. Comparado con lo que ha habido aquí. Miles de obreros. Les han enterrado solos. Solos. No se han reconocido nadie. Aquí ha habido una organización obrera que nadie sabe si se contaría los líderes que ha habido, los que había, cómo estaban, miles de gente que había detrás. Uno tenía 20 y tantos años. En las fábricas, y lo que han luchado, y hasta por los suyos, no son admitidos. Hemos aprendido muchas cosas, pero nosotros, esa lucha ha sido una derrota total. Nosotros no somos nada ni nadie. No hemos existido.